estimada alcaldesa de la ciudad de Cartagena, esta tarde del 22 de febrero de 2023, los hermanos mayores de las cuatro cofradías pasionarias de nuestra ciudad, en representación de todos los cofrades y procesionistas, tal y como nos enseñaron nuestros mayores, y tras el acuerdo unánime en los preceptivos cabildos generales celebrados en cada cofradía, venimos a comunicarle como máxima autoridad municipal que en este año de la caridad, la muy leal, muy noble y siempre heroica ciudad de Cartagena volverá a revivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hemos decidido echar las procesiones a la calle. Cartagena volverá a revivir la mejor Semana Santa del mundo. Gracias que nos regala cada año la mayor de las tradiciones de nuestra ciudad, oler el fresco aroma de las flores de los tronos engalanados, escuchar el redoble de los tambores, el movimiento pausado de las capas de nuestros tercios, acompasadas con la música que acompaña nuestro caminar. Queremos emocionarnos cada vez que un cohete rompa la fría madrugada del Viernes de Dolores, anunciando que la primera procesión de España se encamina desde el lugar donde comenzó todo. Volver a ver esa sonrisa nerviosa de los penitentes más jóvenes instantes antes de ponerse el capuz. Respirar el aroma a cera y rosas que desprende el palio de la Virgen del Rosario. Queremos volver a nuestra niñez, al ver a los hebreos marcar de manera firme y decidida su caminar para anunciar que Jesús entra en la Jerusalén cartagenera y dejar el tiempo avanzar cuando frente a frente la madre se encuentre con la Señora de las Promesas. El batir de los tambores, la marcialidad de la escolta de Santiago, Juan y Pedro nos recuerdan el espíritu castrense que aún a día de hoy emana nuestra ciudad. Vivir la majestuosidad y suntuosidad de la magna procesión del Miércoles Santo, la del prendimiento de Cristo, donde las formas rotundas y contundentes del patrimonio más preciado de los californos nos llevan al silencio. Silencio y oscuridad del Jueves Santo. Solo escucharemos el tintineo de las lágrimas de cristal, el crujir de la madera o el golpeo pausado y acompasado de los achotes. Queremos revivir la algarabía con la que comienza el Viernes Santo y recorrer nuestra propia vía dolorosa hasta la pescadería para acompañar a Jesús al encuentro con su madre. En la tarde, todo está preparado para el cortejo que acompañará la procesión del Santo Entierro, solemnidad y recogimiento al paso del Santo Sepulcro. Sábado Santo, sábado de soledad de soledades, sábado de Veracruz. Y todo ello será el preámbulo del día que esperamos y que da sentido a nuestra fe, la explosión de júbilo y la alegría de la resurrección, procesión llena de color y alegría que contagiamos a toda Cartagena. Y es que queremos volver a compartir estos momentos con nuestra familia, amigos, con nuestros hermanos cofrades, pero sobre todo queremos compartirlo con la cantidad de visitantes que se convierten en un cartagenero más durante los 11 días que dura nuestra Semana Mayor y, por supuesto, recordar a los cartageneros ausentes que con su mente y corazón están siempre con nosotros, aún en la distancia. Un año se hace demasiado largo para la espera de algo que anhelamos intensamente, un año repleto de trabajo, un año donde los cofrades hemos trabajado incansablemente para mejorar, aún más si cabe, nuestros cortejos. Un trabajo que se verá recompensado, si Dios quiere, en las 11 procesiones que como Junta de Cofradías Pasionarias de la ciudad de Cartagena organizamos.
Los procesionistas de Cartagena estamos deseando volver a abrir las puertas de la Iglesia de Santa María y volver a poner un año más en las calles las majestuosas procesiones que conforman nuestra inigualable Semana Santa. Por último, señora alcaldesa, le solicitamos, siguiendo la tradición, su permiso para que el acuerdo de sacar las procesiones a la calle, adoptado de manera unánime por los cabildos generales de las cuatro cofradías, sean una realidad. Señora alcaldesa, Corporación Municipal, hermanos cofrades y procesionistas, cartageneros, vivamos con intensidad los 11 días que forman nuestra Semana Santa más grande. Cuidémosla entre todos y disfrutemos de ella. Buenas noches. Querida presidenta de la Junta de Cofradías, estimados hermanos mayores, queridos hermanos cofrades, procesionistas, querida pregonera, querida Nazarena Mayor, querido procesionista del año, miembros de la Corporación, cartageneros y cartageneras. Tras 2 años de silencio y después de una Semana Santa con mascarilla, las procesiones volverán en plenitud a las calles de Cartagena. El año pasado fue el del reencuentro con la más querida de nuestras tradiciones. Todos vivimos momentos emocionantes, sobre todo los procesionistas que en algunos casos llevabais hasta 3 años sin desfilar. Las imágenes de los portapasos con la boca cubierta quedarán muy pronto como un recuerdo lejano y dentro de algunos años serán vistas como una rareza dentro de nuestro extenso patrimonio que compone la historia de la Semana Santa de Cartagena. Porque la historia de las personas y de las organizaciones que componen y sostienen nuestra Semana Santa conforman un legado tan importante como el que componen las tallas, los trajes y los tronos. Y para la historia de la Semana Santa quedará este momento que tenemos la suerte de vivir, en el que por primera vez es una mujer quien ejerce la tradición de pedir permiso para sacar las procesiones a la calle. Cartagena abrirá la Semana Santa de España en la madrugada del Viernes de Dolores y volverá a convertir sus calles en el escenario de una gran manifestación religiosa y cultural que vivimos con devoción y con orgullo. Las procesiones son una tradición en la que nos encontramos todos los cartageneros, más allá de ideologías, incluso más allá de credos, porque las consideramos parte de nuestra identidad como pueblo. Por eso, quisimos empezar el año llevando nuestra Semana Santa al corazón de Madrid. En la Semana de la Feria Internacional de Turismo, cuando todas las ciudades muestran al mundo sus principales reclamos, nosotros colocamos en el centro de España una exposición de homenaje a nuestra Semana Santa. En unos minutos iremos a cantar la salve a nuestra Madre, la Virgen de la Caridad. Nuestra visita será el primer acto público que se va a celebrar en el año de la patrona. Iremos a darle las gracias por su protección a los cartageneros y le pediremos que todo el trabajo y el cariño que los procesionistas ponéis en la preparación de esta Semana Santa culmine tal y como lo hemos soñado, sin ningún sobresalto, y además este año durante 11 días. Sabéis que contáis con la plena colaboración de vuestro ayuntamiento, con la entrega de centenares de funcionarios que componen, si me permitís la expresión, una quinta cofradía, y también con el tradicional cheque que os vamos a entregar con el cariño de siempre. ...220.000 euros...
Para terminar, y cumpliendo fielmente la tradición, os pido un favor. Acompañadme a anunciar a todo nuestro pueblo, a todos los cartageneros, que hay procesiones. ¡Música y a la calle!